Hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre el metro de Oslo, una infraestructura que tiene muchos años ya. Se inauguró en 1928 y, como os podéis imaginar, durante el transcurso de todos estos años ha sufrido muchas transformaciones hasta llegar a la situación actual en el que está compuesto por algo más de 85 kilómetros de línea férrea y tiene 17 estaciones subterráneas y 101 a cielo abierto. Una infraestructura que da servicio a todo el municipio de Oslo y que está compuesto por 5 líneas distribuidas en varias dobles direcciones. Aquí veis la llegada de una unidad. Todas las unidades ahora en este momento son iguales. Suelen ser muy grandes, muy amplias, sea la hora que sea. Son amplias, a veces van prácticamente vacías, pero incluso en los momentos de hora punta se va cómodo. No puedes decir que vas apretujado en ningún momento. Y este es el aspecto que suele ser normalmente por el interior. La gente muy tranquila, apenas se oye nada. Los viajes suelen ser muy tranquilos. Y en este momento estamos en la estación central, podríamos decir. Es la estación más céntrica de la ciudad, la que está debajo de esa plaza que solemos estar muy a menudo, la llamada Plaza de los Ferrocarriles, Hjörvar Torget. Y como veis, no es algo espectacular, pero sí es algo práctico, sencillo, con una amplitud suficiente para que la gente se sienta segura, incluso en los momentos de más asistencia de público, y simplemente organizada. Tiene sus zonas publicitarias, sus zonas de descanso, su amplitud suficiente, y por este punto exactamente pasan todas las líneas de la ciudad. Todas las líneas que dan servicio a la ciudad pasan por este punto en las dos direcciones, y podemos hablar que tenemos un tren en los andenes cada 2 minutos aproximadamente, con lo cual el servicio es eficaz, rápido y no suele plantear problemas casi nunca. Lo utiliza todo tipo de personas. Aquí la gente utiliza mucho los transportes públicos y este también lo utiliza todo el mundo. Y podéis ver el ejemplo, por ejemplo, una persona adulta con 2 personas más jóvenes esperan tranquilamente a una distancia de la línea amarilla hacia atrás hasta que pare el tren. Bueno, ya para, se puede ceder, pero lo primero que hacen es ceder la salida a las personas que están dentro. Esto ocurre. Ahora hay poquita gente, cuidado, lo estamos viendo, pero ocurre igual cuando hay mucha gente. Y no hay empujones, apretujones, nervios ni nada por el estilo. Es amplio, todo el mundo puede tener su espacio, no estar amontonado. Ni siquiera en los momentos de horas puntas se ve sensaciones de agobio ni demás. Como los trenes vienen cada poquito, pues va desapareciendo público poquito a poco, y siempre se está muy tranquilo. Y ahora vamos a dar un paseo por la zona de tránsito. Zonas de tránsito que son muy amplias. Esta estación, por ejemplo, tiene como creo que son 6 salidas diferentes a 6 zonas diferentes del entorno de la estación, para que tú puedas ir hacia la zona parte de la centro de la ciudad que a ti te venga bien. Y yo lo suelo comentar con Sofía, es que todas las infraestructuras en Oslo están hechas como para 4 veces más de población en la ciudad. Siempre hay mucha amplitud aquí, en la estación central, en las calles de aquí del centro, en los centros comerciales incluso, esa sensación de que vas tranquilo, individualizado, sin presiones, nadie te agobia, ni en los momentos más álgidos ni del día,
ni de las compras, ni de ninguna cosa parecida. Y para que os orientéis, que siempre nos seguís y nos hemos visto muchas veces en la plaza del centro y conocéis ya sus edificios más emblemáticos, pues vamos a salir desde el metro por una de las salidas para que os orientéis más o menos dónde van a desembocar las salidas del metro este que está justo en el centro de la ciudad. Hay salidas de todo tipo, hay salidas con rampa para la gente que tiene movilidad reducida, hay salidas mecánicas, hemos elegido esta que son escaleras tradicionales porque es la que da a una zona que vosotros ya tenéis que conocer como casi vuestra ciudad. Si veis, ahí al fondo se ve la cúpula de la Catedral de Oslo. Allí al fondo, aquí a la derecha, un hotel grandísimo que ya habéis visto muchísimas veces en las imágenes. Este otro edificio emblemático del centro de la ciudad, la Torre del Router y la estación central del tren. Bueno amigos, Oslo y su metro. Un saludo, hasta luego.